que podréis encontrar en cualquier parte, como por ejemplo barro, agua y un poquito de inspiración divina. Bueno, y mientras le voy dando forma, os dejo con mi amigo Lucifer, que os va a dar un interesante briconsejo de jardinería. Bam, 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 bam. ¿Jardinería? Mis bellos y hermosos amigos de Anso y Jimmy. Esto, amigos, un tintico, un cafecito. Tenemos por acá porque está haciendo frío. Aquí no es café, porque el café es café con leche. Aquí al tinto. Wow. Ah, bueno, aquí es tinto. Sí. Y allá ustedes creo que es café en España. Sí, en todas partes del mundo es café, menos aquí, que aquí se le llama tinto. Amigos, venimos con un video espectacular. ¿Es tinto? No, no, el café es el cafecito con leche. No, amigos. Tinto. Venimos con el video de Goyo Jiménez, con un video de esos son los videos que él más tiene visitas, pero que nosotros no lo habíamos hecho. La Biblia al estilo bricomanía. Bricomanía. Okay. Entonces, hagámosle mis tracks, espero les guste este video. Recuerden el canal que estoy haciendo de deportes. Ese canal está espectacular. Ayer reaccioné a los goles de España en el Mundial de 2010, donde quedaron campeones. Y por ahí, un equipazo. Ángela, me parece que fue que leí que decía que ella, que gracias por recordarle ese momento. Sí. Muy bacano que es suscriptora de nosotros también. Yo no te pierdan ese video, que es un videazo. Gracias a ti. Es un videazo. Sí. Eso lo dejo para que no lo pierdan. El video del Mundial, de los goles del Mundial del 2010. Hagámosle de una vez. Ya soy suscriptora tuya en ese canal. Ah, bueno, me gusta. Hagámosle, go. Go. Hagámoslo con Goyito, Jiménez. Gracias, gracias, gracias por esta recepción, gracias, pero no puedo corresponder con el cariño adecuado, puesto que vengo ofendido. No sé si os habéis fijado que la mayor parte de los monólogos empiezan con no sé si os habéis fijado. Oye, me gustan los tenis, me gustan los tenis de ese man, amarillos, dice, no sé si con la azul. Dice no sé si os habéis dado cuenta cuando venía para acá en el taxi, ¿sabes lo que te quiero decir? No, a ver. Rápidamente os doy unas instrucciones para que, porque claro, a lo mejor no sabéis cómo funciona el mundo de los monólogos, pero los que hemos hecho ya segundo de monólogo, estamos en esto. Segundo y monólogo. Y resulta que esto se llama feedback, o sea, comunión de ideas. Es para que tú entres en sensación inmediatamente. Es para que tú dices, a vosotros nos pasa, y tú dices, ¿verdad? A mí me pasa. ¿Cómo lo sabe este tío? ¿Ha investigado en mi vida? ¿Es mi amigo? ¿Me aprecia? No, no te aprecia, no, tampoco te desprecia, pero vamos, no le importa. Lo que quiere es tenerte metido en su urdidumbre humorística. Ya te ha cogido en su red, ¿entiendes? Ya dices, somos todos, y no es así. Y sobre todo, lo que más me fastidia es que se use ya sin reparo. Venga, para empezar, todo el hombre, hay que ser un poquito original. A mí lo que me da mucha rabia son los artistas que, como le funciona una fórmula, pues ya se quedan ahí atascados para siempre, ¿me entendéis, no? Mamando de la teta esa fórmula. Esto en América no pasa. Mira. Ya decía yo, ¿y en qué momento me va a votar América? Hey. Caso que yo quería empezar bien. Digo, voy a buscar un principio que sea definitivo. No un principio incluso que no haya nada, ¿sabes? Y digo, pues voy a empezar a buscar un principio y digo, en el principio era el caos. El principio de la Biblia. ¿Habéis leído la Biblia? De acuerdo, voy a reducir el espectro. ¿Habéis leído? Bueno, no pasa nada. No, sé que sí. No, sois una cultura. ¿Habéis leído? A ver, el de ahí, no lo aplaudas todo, que esto no es un tablao flamenco, ¿eh? No pasa nada si no habéis leído la Biblia, porque Soy cultura streaming y os voy a contar con una analogía audiovisual, con una cosa televisiva que vais a entender perfectamente cómo se creó al hombre. O como siempre digo, no lo cuento. Vuestra afición me ahorra tanto esfuerzo gramatical. Bien. La creación del hombre por Dios fue más o menos así. Tirorín, 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 tirorín. Hola, amigos de Creomanía. Soy, como siempre, Dios de nombre Me Cago En. Y esta noche os voy a presentar un nuevo programa. Esta semana pasada hemos estado construyendo un universo infinito y un precioso Bilbao para contenerlo. Y ahora,
Y ahora, con el ánimo de poblarlo con una criatura hecha a mi imagen y semejanza, vamos a fabricar un hombre. Pero no os preocupéis porque me podréis seguir desde casa, porque voy a emplear materiales fáciles y sencillos que podréis encontrar en cualquier parte, como por ejemplo barro, agua y un poquito de inspiración divina. Bueno, y mientras le voy dando forma, os dejo con mi amigo Lucifer, que os va a dar un interesante briconsejo de jardinería. Bam, 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 bam. ¿Qué jardinería? Hola, amigos de Deco Garden de las Maravillas. Como veis, hemos plantado ya el árbol del bien y del mal que nos ha pedido Yahvé para tentar al hombre. Hemos empleado esta variedad de manzano porque no se puede uno frenar a comerse la fruta de lo jugosa que está. Y mi consejo, como siempre, que no dudéis en echar mucho sustrato. Mucho. Mucho sustrato. No, no. Sustrato de decir que echéis mucho abono. Porque luego viene el diluvio y se encharca todo. ¿Sabéis de quién estoy hablando? Perdona, salgo de monólogo un momento. Me salgo de monólogo, esto ya es cosa mía. ¿Sabéis de quién estoy hablando aquí en esta parodia? Lo sabéis, ¿no? El del jardincito de Bricomanía. El de la coleta, el hippie, sabemos de quién, ¿no? A ver, que no te... Yo creo que todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, pero... ¿Este tío que lleva en Antena? ¿15, 20 años? Tengo que buscarlo. ¿No sabes quién es? No. Yo sí, ¿sí? ¿Sí? Básicamente es eso, o sea, se dedica a explicarme trasplantes de plantas, que no es un trasplante de corazón, te quiero decir. Que en 15 años ya he aprendido a cambiar el geranio. No, no. Es que esto es cosa, tengo el geranio muerto, el jardín muerto de asco porque no sé qué hacer. Ahí, o sea, enséñame a hacer una barbacoa, a ponerle luz a la piscina, a plantar marihuana sin que se enteren los vecinos. Lo que, a sacarle una utilidad a jardín. Marihuana. Que, ¿por dónde iba? Ah, la Biblia. A mí lo que con la Biblia es que no leéis la Biblia porque os dice, es que ahí no explica bien la creación. ¿Qué quieres? Es una cosa literaria, no literal. No nos equivoquemos. No hay que tomarse al pie de la letra. ¿Pero qué os parece mejor? ¿Que nos expliquen el principio del mundo con el Big Bang? ¿Entendéis alguno del Big Bang? Claro que no. Si es que, no, vamos, yo que soy un cerebro privilegiado, me cuesta entenderlo. A ver, ¿cómo puedes conseguir una cosa tan complicada como que todo el universo esté plegado en una cosa pequeñísima, pequeñísima, y de repente, en menos de lo que se tarda ahí en parpadear, bueno, en menos de lo que tarda en parpadear una persona normal, porque Rubalcaba ahí parpadea tres veces. Dime, si os habéis dado cuenta. No sé si os habéis fijado en que Rubalcaba parpadea, o sea, es como, o sea, este señor... Cuando estaba el Canal Plus porno de pago, lo veía gratis. Señor Rajoy, por favor. O sea, es estroboscópico. Nos ve a todos como la luz está de la discoteca, que parecemos todos charlos. O sea, Rubalcaba, como pestañea tanto, se pierde vida. Se pierde... La Fórmula 1 se la pierde. Se pierde a su hijo cuando de pequeño dijo, papá, se lo perdió. Se ha perdido 7 años de gobierno, por lo visto, no se ha enterado de nada. Le pilló pestañeando. Fíjate. Así será. Ahí sí toca buscarlo. Las cosas como son, ¿cómo no va a ganar las elecciones Rajoy? Si es que ese tío es un líder nato, lo hace todo sin pestañear. La cara queda así. Da la sensación de que está enfocando el mundo. Si le pones una grabadora, se escucha el motorcillo del zoom. Fíjese. Pero se fija solo él. Yo creo que se pregunta, ¿habrá alguien ahí al otro lado del plasma? Ay, bueno. Pero me preocupa dónde ir, porque ¿dónde vamos? ¿Realmente dónde vamos? Sabemos dónde venimos la humanidad, o de Adán y Eva o del Big Bang, pero ¿dónde vamos? No se sabe, no se puede estimar ahora mismo. Es más, hay fenómenos inexplicables, porque la religión y la ciencia no explican los fenómenos inexplicables. Por eso son inexplicables, porque si no serían fenómenos solo. Ahora, si hay alguien que me ha aclarado las cosas sobre el más allá, ese ha sido Angermen. Angermen... Sí, sé que aquí hay polémica, hay gente que cree, gente que no. Yo lo de Angermen no sé si es verdad o es mentira. Bueno, sí lo sé, es mentira. Y lo sé... Angermen. ¿Sabes quién es Angermen? No, yo no tengo ni idea. Lo sé porque ha habido un reportaje 2 años de investigación, pero yo lo supe la primera noche, porque el programa, algo había, dices, me escama. Era, el programa empezó, es el presentador Angermain y la persona que quiere hablar con su fallecido. Entonces Angermain conecta con el más allá. Sí, es que me suena. Dice, now I'm watching in here. Ah, ya sé cuál es, sí, es uno mono. And he's looking to you. Rubio. Bueno, rubio, sí. ¿Qué ha dicho Jordi?
Dicen que hay un señor anciano que te está mirando de forma fija. ¿Un señor anciano? Entonces, a ver si va a ser mi abuelo era anciano. This omen is asking to me that say you that he is very happy in a quiet and relaxed place, and you don't must to be worried about him, because he got all his life wishes. Lo último no lo he cogido. Al cabo lo voy a traducir. Que está en un sitio muy bonito, muy relajado. Que está feliz. Muy chulo, muy chulo. Y le pide que te diga que no debes preocuparte por él, porque ha conseguido alcanzar el deseo que no pudo en vida. Ay, qué pecado. Entonces sí que va a ser mi abuelo, porque mi abuelo se murió sin conseguir lo que había querido en vida, que era haber estudiado. El hombre que no tenía estudios, porque de pequeño lo tuvo que dejar, porque tuvo que ponerse a trabajar, porque estaban las cosas muy mal para ayudar a sus padres. Y de mayor luego no pudo estudiar porque tuvo que darle comer a sus hijos y a sus nietos, y luego con la crisis otra vez a sus hijos y a sus nietos. El hombre no pudo estudiar, pero fíjate, debe ser cierto eso que dicen, que cuando te mueres pasas a mejor vida, porque allí ha estudiado tanto que le ha dado tiempo a aprender inglés. Le ha dado tiempo a aprender inglés. Bueno. ¿En qué idioma habla Germán con los muertos españoles? Por lo menos con los españoles. Sería una injusticia. No, muchos de nosotros nos quedaríamos incomunicados. Sergio Ramos, por ejemplo, se muere. Germán, Merry Christmas. Mirad, yo, como va llegando el momento de acabar el monólogo, se me ocurre una cosa. Voy a pegar un tiro. Uy. Siempre suelo llevar una pistola y voy a dispararme. Y así sé si hay más allá. Si hay más allá, pues se lo comunico vía email a Iker Jiménez para que haga un trimestre. Y así, además, de paso, cierro el monólogo bien. Porque sabéis que lo malo de los monólogos, ¿se habéis fijado? Que los monólogos se acaban con un chiste con el que han empezado. ¿Sabes? Se llama Running Gag, que es como para que tú digas, ¡hola, qué redondito! ¡Mira qué bien, qué bueno! ¿Cómo se lo ha trabajado? No se lo ha trabajado, siempre hacen lo mismo. ¡Siempre! ¿Qué coño se va a trabajar? ¡Hijos de puta! En fin. Así que ya te digo, mato dos pájaros de un tiro. Lo único que me vais a permitir que me despida con mi forma habitual, que es recomendarme a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas, las que estén muertas, porque... En fin, vamos allá. No, que voy a dispararme. Es que en el ensayo no lo he hecho porque si no, no podía actuar. Por eso no había avisado, ¿eh? Pues no había avisado. Joder, lo siento, no me puedo disparar. Me dicen que estamos en franja horaria protegida, que no puedo. ¿Cómo son en este país, macho? En cuanto ve una pistola, se pone nervioso. Esto en América no pasa. Buenas noches. ¿Está quieto? Bond. James. No. Bond. Gojo Bond. Gojo Bond. Sube. Bond. Gojo Bond. Tontón. Sí, estuvo bueno. Estuvo espectacular. Oiga, antes de que digas algo. Canal de deportes. Ayer reaccioné a ese videazo de España campeón del 2010 de los goles. No lo pierdan. ¿Quién se va a decir? Que los quiero mucho. Yo también. Y hablamos para un próximo video, chicos.